Almas Gemelas, Luca Sativa, aguante la mejor banda, vamos Sativa, LPM, la puta madre, dice Vicky, aguante Luca, Ignacio, así lo recibe el público, el pueblo de Mega, a Brenda, gracias. A Lula y a Gaby. Luca Sativa en los estudios de Mega. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buen día, bebé, qué hermoso estar acá. Bienvenidos, ¿eh? Ya le dieron mate, veo que están bien atendidos. Por favor. Estamos perfectos. ¿Alguna quiere un café? No, exigencia de catering, mate. Mate, son bastante simples. Muy exigentes, simples, muy exigentes. ¿Eh? No, muy exigentes. El nivel del mate tiene que ser... Ah, el nivel bueno. Tiene que ser bueno. Bueno, ¿cómo anda Luca? Festejando con tantas cosas, festejando 10 años. Mientras les cuento, perdón, que estamos, también nos pueden ver a ellos, a mí no hace falta, en Facebook Live. Ahí ya hay miles viendo en el Facebook de Mega la transmisión y la nota con los Luca Sativa. ¿Cómo andan? 10 años de historia y con mucho por delante, porque hay que mirar para atrás, pero hay mucho por delante con todo lo que están generando. ¿Cómo se celebran? Se celebran con festejando por todos lados, anduvimos y vamos a seguir andando. La verdad que tuvimos la posibilidad con esto del festejo de los 10 años de conocer un montón de lugares nuevos, incluido España, que era la primera vez que fuimos. Así que festejando a full y dejando lo mejor de nosotros en cada uno de los conciertos. A ver, es momento cuando uno festeja, celebra, ya sea años en la vida, años como banda, de mirar para atrás en algún momento uno, más que nada también para recordar algunas canciones, para homenajearse a uno mismo en los shows y recorrer esta historia que tiene 10 años que fue muy intensa. ¿Qué ven cuando miran para atrás de Luca Sativa? Bueno, de todo. En realidad nuestro pasado siempre está muy de la mano. Hay mucha gente que sigue trabajando con nosotros, incluso claro, que nos ha bancado desde el principio y está aún hoy con nosotros. Incluso nosotros también, nuestra lista de temas, hay temas que siempre tocaron, que no dejamos de tocar, como por ejemplo, para que sigamos siendo uno de los temas más pedidos, digamos, en la lista, y que es de nuestro primer disco. Están muy presentes, digamos, no es que hacemos un disco nuevo y nos olvidamos de todo. Y pero a título humano, ¿no? De cuando arrancaron allá, sí, con esos sueños. Sí, seguimos siendo los mismos en ese sentido, porque la verdad que siempre lo que tratamos de que sea el norte de la banda es lo que siempre fue, el norte artístico, los discos, las canciones, la estética, el arte, la música. Entonces, eso es lo que siempre fue guiando a la banda, y una vez que eso se mantiene y sigue siendo ese, ¿no?, esa brújula que te mantiene andando, el resto como que se va acomodando, ¿no? Siempre somos los mismos gracias a eso. A ver, obviamente que llegan de esta manera a estos 10 años. Ahora vamos a hablar todo lo que se viene, todo lo que están haciendo. El show en Capital Federal, la edición de 4 temas a modo de EP. Pero hay dos teorías en cuanto a las bandas de rock, que son muy intensas las vidas de las bandas de rock, porque hay mucha ruta, mucho camarín, mucho viaje, mucho estudio, mucho compartir. Que cuando sos tres es más fácil. Y otros dicen es mejor ser como los Auténticos Decadentes, 25.000, porque es más fácil el día a día, porque si hay dos que tienen un problema, aparecen otros 10. Nunca tuve una banda de 15 personas. No. Así que no sabría decirte. Pero digo, ¿cómo es desde lo humano, ¿no? Seguir tan unidos y seguir con tantas ganas de seguir haciendo música. Yo creo que tiene que ver como en todos los grupos humanos, ¿no? Tiene más que ver con las personalidades que con la cantidad de gente. Vivimos en banda, incluso con Lula compartimos una banda. Antes que éramos todas chicas y éramos 4, 3, 5, de acuerdo al humor de algunas de esas. Sí. Entonces, viste. Dos eran siempre seguros, claro, ustedes dos. Sí, claro. Entonces es como que nosotros creo que permanecimos en el tiempo porque nuestras personalidades, viste, coincidieron. O sea, hay como algo de base, ah, las sí, cosas fundamentales. 15, con huellas digitales. Ah, es verdad. Claro, es verdad. Con huellas digitales fuimos 15. En una época girábamos en un colectivo de gira grande con todos los músicos y la verdad que fue re divertido. Sí. Bueno, pero es fácil cuando las decisiones toman tres. Claro. Exactamente. Sí. Esa es verdad. Es más fácil. Aparte, si hay una votación, no hay chance de que sea empate, con lo cual claro, nunca es empate. De todas maneras, siempre tratamos de estar de acuerdo, ¿no? Tratamos de convencer al otro. Muy pocas veces decimos, bueno, está bien, perdí porque esos dos están de acuerdo y yo no. Pero generalmente tratamos de estar los tres convencidos de algo para tomar la decisión. O sea, hasta que los tres no entendemos por qué los otros dos piensan distinto, viste, tratamos de no avanzar. Y escucharse también, porque las decisiones de un grupo muchas veces están como contaminadas por esa cosa de que yo quiero imponer lo que yo, ¿me entendés?, lo que yo pienso, porque a mí me parece que en la tapa del disco tengo que salir yo, claro, más grande. Y a veces hay que escucharse. Bueno, en tu caso sos más grande. Claro, en mi caso, tratamos de ponerlo al fondo. En mi caso peso el doble, así que es muy difícil. No, pero digo, inclusive a la hora de crear, ¿viste? Vos decís, bueno, a ver, propongo esta idea. Y capaz que las chicas me dicen, no, mira, me parece que sería mejor ir para otro lado.
no lo puedo tomar como algo personal, ¿me entendés? Tengo que pensar que estamos los tres enfocados en una canción, en hacer lo mejor posible para la banda, ¿no? Y en el camino desde lo musical, ¿no? A lograr una identidad propia, es otra de las características que yo veo en Eruca Sativa, que con 10 años ya tienen un sonido, uno escucha el primer acorde o la voz y ya sabe que es Eruca Sativa, más allá de el disco que sea la canción, ¿no? Eso me imagino que es el objetivo de cualquier banda, cuando arrancás de tener tu identidad, más allá de las influencias que uno puede tener. ¿Sienten que hoy Eruca ocupa un lugar en la historia del rock argentino, más allá de que a uno le puede gustar más o menos, pero por el sonido que lograron y el concepto desde lo musical? Eso lo dirá alguien dentro de 20 años, claro, ¿no? Y no nosotros, como que estamos nosotros metidos en nuestra música, en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra búsqueda. Y eso, bueno, quedará para alguien que quiera hacerle como la historia, contar cómo fue, pero en realidad cuando estás acá trabajando, querés trabajar y querés seguir, dale, dale, claro. Va. Sí, pero uno, ¿qué música hace Eruca Sativa? Y Eruca Sativa sería la respuesta, sí, eso ¿no? Está buenísimo. Eso es muy lindo, claro. Eso es lindo. Pero fue muy natural, nosotros cuando empezamos a tocar juntos, Lula trajo una canción, creo que fue Amudecer la primera que tocamos. Sí, sí. Dijo, tengo esta canción, la tocó y cada uno tocó de la forma que quiso. Y sonó a Eruca y la canción está grabada en el disco como sonó esa primera vez. Sí. Y creo que tiene más que ver con nuestras inquietudes personales también como, como músicos. Digamos, ese trabajo o esa honestidad con lo que cada uno de los tres toca hace claro. Que el resultado sea que la banda suena así, honesta. Absolutamente. Y desde lo humano, porque también comparten otras cosas. Recién, antes de arrancar la nota, hablábamos de las series. Sé que uno de ustedes tres, no me acuerdo de la película, pero era muy famosa, se spoileó una de las de los finales de una de las películas más grandes. Sexto Sentido. Sexto Sentido. Me ahí va. La vida. Y fue ella. Lula fue Lula. Yo lo hice. Y en spoiler. Me arruinó, me spoileó la vida. Sí. Bueno, pero son de compartir más allá de cosas de lo cotidiano, sí. ¿No? De las series, de mirar una peli, de sí, salir juntos a comer, lo que sea. Sí, porque además, o sea, de por sí tenemos un trabajo que nos lleva a pasar mucho tiempo juntos y a hacer muchas actividades juntos. Generalmente cuando estamos de gira comemos juntos y vamos a probar sonido juntos, volvemos juntos a donde sea que nos estemos quedando, vamos después al show. Salimos juntos. Después sí. Salimos juntos, al otro día nos levantamos, desayunamos juntos, viajamos juntos, es todo. Y se agregó la familia ahora, ¿no? Claro, la familia se va creciendo. Es mucho tiempo, realmente. ¿Viste? Entonces, no, eso de alguna manera nos obligó a conocernos muchísimo más y encontramos también... personalidades como muy compatibles entre nosotros a través de los años, ¿no? Entonces, uh-huh. Nuestra relación fue como mejorando a través de los años de una manera hermosa. Sí, pero no nos cansamos todavía, nos elegimos. Volvemos de gira, no sé, el fin de semana pasado y el domingo, che, ¿qué haces? Nos juntemos, vamos a hacer algo, ¿me entendés? No es que nos vamos cansamos. A ver Sexto Sentido, total, ya sabemos claro, cómo termina. Claro. Me vas a acordar a los Auténticos Decadentes que se ven 20 horas por día todo el año y cuando se separan para irse de vacaciones van todos a Villa Gesell. Claro. Pues sí, pero maestro. Claro, ¿no? Llega un momento en que te extrañas, ¿no? Y aparte ya... hacemos tantos shows que ya, por ejemplo, pasan, viste, 5 o 6 días sin hacer un show y decimos, che, ¿cuándo tocamos, viste? Sí, ¿cuándo tocamos? ¿Cuándo nos vemos? Vamos. Y, bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿el grupo de WhatsApp se llama como la banda o tiene algún nombre? Eruca Sativa. Qué buena sí. Pregunta. Bueno, pero eso fue mutando en el tiempo. Fue mutando. Hace poco que somos Eruca Sativa. ¿Y sí. Antes? Teníamos no, nombre. Teníamos un nombre que no lo quieren decir. No, no se olviden que ella spoileó el final de... No, pero ese nombre no. Estamos con Eruca Sativa en Mega, el hashtag. Muchísimos mensajes, ya se los vamos a leer, a las chicas, a Gaby. Eruca en Mega es el hashtag. Estamos en vivo también en Facebook Live, disfrutando su música, también hablando. Se viene un gran show aquí en Capital Federal el 9 de junio. Muchas cosas por delante mientras escuchamos Japón de Eruca. Si te digo que quiero tocar la guitarra todo el día, vos me entendés al toque. Y claro, es que eso es Mega 98.3. Un código entre nosotros, un puente entre tus canciones, las anteriores, las que vendrán. Mega es un pedazo de la Argentina. Y además lo tenemos a Bebe, que es un pedazo del rock de la Argentina. ¿O no, Bebe? Yo quiero mi pedazo, claro que sí, Juan. Y también tener otro año maravilloso en una de las FM más escuchadas del país. Además, seguir entregando premios buenísimos todos los días y mantener ese ida y vuelta con la gente como hace Karina de Ferrari todas las tardes. ¿No, Cari?
Claro, bebé, ni hablar. Nosotros estamos acá, ¿sabes para qué? Para que vos te sientas parte de la radio. Para que sigas pidiendo siempre tus canciones favoritas, para que nunca las dejes de escuchar y por sobre todas las cosas, para que no pierdas la alegría de cantarlas. Cantar nuestras canciones, esas que te llegan bien adentro, acá te llegan. ¿Sabes por qué? Porque hablan tu mismo idioma. ¿No, Ale? Así es, Cari, para que vuelvas a tu casa con ganas de más. Porque tu vida tiene rock y alguien la tiene que musicalizar como corresponde. Te acompañamos estés donde estés, en cualquier parte del país con nuestras repetidoras y en cada rincón del mundo a toda hora. Y eso Aldo lo sabe. Claro, Ale, estamos siempre llevándote el sonido de nuestro país. Las bandas que hoy llenan estadios sonaron primero en Mega 98.3. Por eso decir Mega 98.3 puro rock nacional no es solo un eslogan, es nuestra identidad. Yo quiero pedir este aplauso. Nos vamos con el popurrí. ¿Tenés el popurrí ahí? Claro, armémoslo. Armémoslo. Lo arma Fito. Señoras y señores, Fito en Mega, hashtag trending topic mundial del mundo entero. Quiero con este aplauso, para mí es un honor, un orgullo, me sigo emocionando. Y mira que estoy viejo, tenerlo a Fito acá al lado para todo el mundo a través de Mega, un lujo absoluto. Gracias, Fito, te queremos. Estás entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Si tu corazón ya no da más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Muchísimos mensajes que van llegando mientras estamos con Eruca Sativa, los Eruca, las Eruca aquí en Mega. Eruca en Mega es el hashtag, abro la aplicación. Eruca, en 9 tiramos abajo el Vorterix, hacemos un teatro en la Mega. Ídolos, aguante Eruca, dice Andrés. Recuerdo cuando vi a Eruca, dice Sergio, en Salta en el 2013 y éramos pocos los que conocíamos aquí la banda. Ahora en agosto vienen y la rompen toda, vamos de vuelta, seguramente enorme progreso. Qué se bueno. Recontra sí, llena. Vamos al norte. Vicky, claro, cordobeses hermosos los tres. Canten el cumple a Lula, dice María Faller, ¿no? Cumple ayer. Ah, claro. Gracias. Dame la suerte de decirlo antes, pero después te podemos decir feliz cumple. Sí, gracias. Bueno, feliz cumple, gracias. Lula. Gracias. Lula genia, dice Vicky. Bueno, muchísimos mensajes y ese el afecto, ¿no? Y el cariño que ustedes reciben tan naturalmente, ¿no? Porque son parte también de la gente, ¿no? Sí. No están ahí como en otra dimensión viéndolo desde es arriba. Es como ¿no? natural de la banda, porque desde que arrancamos estamos en tenemos nuestras redes. Tiene que ver con esta generación de bandas también. Nosotros tenemos 10 años juntos. Cuando arrancaba el Fotolog, el MySpace, todo eso. Y nosotros como que empezamos a trabajar con esas redes como parte de nuestras herramientas de difusión, de estar cerca de la gente. Y ahí tuvieron el contacto inmediato. Claro, fue como natural. No es que de golpe, de la nada, hicimos un Facebook porque teníamos que tener más onda con la gente. O sea, en realidad fue siempre así para nosotros. Entonces, Es una banda millennial, claro. Tal cual. Entramos banda, dentro ¿no? de los la integrantes. Banda, claro. Sí, pará, sí, yo sí soy millennial, che. Ah, vos sí. No, yo soy del 85. Vos sí también sos millennial. ¿Para de qué? No, millennial es del 81 o del 82, si no me equivoco. Me parece sí, que sí, señor, estás búscalo. No, búscalo. Pará, porque, qué buen dato. Porque esto. El otro día me dijeron, ¿sabes por qué? Parece que es del 90. ¿Sabes qué quiere decir millennial? ¿Qué? Es la primera generación de mayores de edad de este milenio. O sea. Claro. Que yo tuve mayoría de edad en el 82. 82. Que le siga la generación X, digamos. Claro. Buscalo, googlealo. Claro, googlea. ¿Qué es un millennial y de qué año arranca? Y 82. Del 82 arranca. Sí, o sea, generación, que mira, generación, perdón, de entreguerras. No, si no tengo problemas. Con generación la grandiosa, generación silenciosa, no, baby para, boomers. No, pará, lee la del millennial, a ver de qué año es. Y buscar la generación Y, también basta, conocida como milénica. Sí, milénica. ¿De qué año va? Que siga la generación X. No hay...
Los comentaristas utilizan la década del 90 como referencia. No, pero el 90 cuando ya sos adolescente. Ahora, todos los debates son así, siempre sesudos, buscando data. Escúchame. Entre 1980 y 1994. ¿Viste? Muy bien, la millennial, Lula Bertoldi. La banda no, la banda es Gaby ya centennial. Tiene 10 años la banda, obviamente ya es una cosa. Y después buscá generación blanco y negro para ver yo de dónde vengo. Yo soy sepia, bueno, te digo. En cuanto a las redes, ¿no? Es una banda que siempre estuvo presente. Y la gente ahí lo... Y estamos cerca de la gente porque es como natural de la banda. Es así. Si contestamos nosotros las redes, los mails, todo. O sea que la gente quiere decirnos algo y nos puede decir algo. Otra cosa que tiene Eruca es su relación de respeto, y lo demostraron tantas veces, de respeto y admiración por el rock argentino, ¿no? El movimiento al que pertenecen, que ya tiene más de 50 años de historia. Han estado en homenajes al rock argentino, con David Lebón, tuve la suerte de verlos, fue muy emocionante. Vas a participar en el homenaje a los 30 años de la muerte de Federico Moura, y siempre que pueden, interpretan y rinden tributo a aquellos genios que los antecedieron, ¿no? Tienen una relación muy fluida con todo lo que es la historia del rock argentino. Sí, aparte porque somos fanáticos de esos discos, ¿no? De los primeros discos entre el 60 y por ahí. Bueno, ya déjame hablar de millennials. y hace poquito, ponele, tuvimos la oportunidad de tocar una canción que hacía mucho que no tocábamos, de Spinetta, de Pescado Rabioso. Y se siente muy bien tener ese fondo, ¿no? Ese trasfondo musical para nosotros es súper importante. Y por ejemplo, nos pasa de ir a otros países y que en otros países conozcan a Spinetta, a Charlie, a Soda Stereo, que Soda Stereo dejó una marca muy importante en la música latinoamericana. Entonces, poder nosotros también llevar esa banderita en el corazón es con orgullo, claro, perfecto. Y además, por ejemplo, el otro día me acuerdo, entrevisté por lo nuevo y lo que está por hacer a Abel Pintos, y entre, sin que le pregunte concretamente, me mencionó el orgullo que a él le generó cantar con Eruca Sativa. Que Abel, más allá de ser un genio, una eminencia, no es del palo concretamente del rock, aunque tiene mucho rockero, ¿no? Sí. También están abiertos a ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente. Sí, además que con Abel tuvimos una situación muy particular, que fue que hay una canción que nos une en la historia de él como artista y nosotros como banda, que es Amor Ausente, que es este tema que está ya colgado, bueno, en las redes, que grabamos en el Luna con él. Tiene que ver con eso la música, de trascender un poco las etiquetas y que folclore, pop, que rock, que no sé qué. Cuando estamos hablando de canciones, y esa canción es un vínculo súper fuerte entre un artista como él y una banda como nosotros. Y fue como súper natural cuando él vino a ensayarlo con nosotros, como se dio como algo muy lindo que tiene que ver con el amor que tenemos las dos partes con la música, ¿no? Y en vivo se notó. La gente también que nos va a ver es muy respetuosa, muy abierta. Sí. Entendió el código, escuchó lo que estaba pasando. Entonces, así como validan artistas como Abel en un escenario de rock, validan artistas como nosotros, que somos más del palo del rock, cantando con un artista de ese calibre, ¿no? Entonces, digo, hay como un guiño musical que tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que estamos hablando un mismo idioma y que son las canciones. Un poco hablábamos cuando fue el festival nuestro, sí, de esta cosa de la hermandad y todo, y recordé también que ustedes decían que sus inicios, viste, cuando vas al festival y empezás a entregarle el demo a alguien o a acercarle algo para que te dé una mano, me acuerdo que habían contado que Cielo Raso les había dado una mano grande, o por lo menos se les había dado bola en el momento en el que le habían hecho la entrega del demo. Sí. Esa anécdota es de Brenda. ¿No? Lo de la carpa de prensa. Bueno, esa es una parte de la anécdota que después se enlaza con la de Cielo Raso. Que en el primer Cosquín que fuimos, por supuesto, no nos dejaron entrar un gran staff, así que éramos nada más los músicos con manager. ¿Qué mal onda, José Palazzo? No, bueno. ¿Viste? Bueno. Siempre el mismo, qué impresionante. No. Los cordobeses en general son. En general, es verdad. Bueno, fuimos ahí con nuestro staff chiquitito, abríamos el escenario principal, o sea que ahí José se portó desde el día uno con Eruca. Siempre agradecido por él. Siempre apostó mucho. Y nada, como no nos habían dejado llevar, habíamos llevado nosotros igual nuestras gacetillas impresas con el demo, ¿viste? Y bueno, no teníamos a alguien de prensa, así que cuando vimos que estaba por hacer la conferencia de prensa de alguna banda más grande, no me acuerdo cuál era, nos colamos en la carpa con el paquetito, ¿viste? Sí. Con discos, y fuimos, ¿viste? Che, por ahí, en silencio, ¿viste? Por la espalda, acá te dejo, somos una banda, bla, 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 un trío, ¿viste? Le damos la breve explicación. De ahí quedamos en contacto con varios periodistas que hasta hoy nos van a ver o van a nuestras conferencias, y es súper emocionante que nos hayan prestado atención, viste, como presentándonos de esa forma. Uh-huh. Y en ese mismo Cosquín nos conocimos con los chicos de Cielo Raso,
que nos escucharon tocar y nos invitaron a tocar en un show que tenían ellos en el Teatro de Flores, que después no se dio, pero la relación con ellos fue súper linda, porque ellos nos presentaron en su conferencia de prensa, lo anunciaron en su conferencia de prensa, o sea, que hicieron que, claro, que la gente que estaba ahí de los medios, viste, empezaron a escuchar el nombre de nuestra banda. La verdad que fue súper lindo, y creo que desde ese día hasta ahora somos muy agradecidos con todas esas bandas que fueron ayudándonos a abrir camino, ¿no es cierto? ¿Qué? Y ustedes lo hacen ahora con otras, ¿no? Siempre uno va devolviendo lo que recibió. Ojalá que nos salga tan bien. Te digo que seguimos aprendiendo. Hace poco estuvimos en México también con La Berizo, que es una banda que siento lo mismo que con Abel, que quizás que están dentro del género rock, pero quizás con la que no nos imaginaríamos compartiendo escenario, y nos invitaron a compartir la gira con ellos en México porque íbamos a andar ahí por la zona, y estuvo muy, muy lindo. Ellos también en sus conferencias de prensa nos metían a nosotros como, viste, tipo, vean esta banda, y nos colaban en sus conferencias para que la prensa que iba a verlos a ellos escuchara lo que teníamos para decir. Y bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? De que una banda sea tan buena anfitriona, de que te traten así. Total. Pasó en el 2012, 2013, nos pasó con Coti, que vino a Vorterix a ver el show y se acercó al camarín y dijo: chicos, estoy con el Gran Rex, en dos meses quiero que vengan, por favor, a tocar un tema de ustedes. O sea. Sí, y ahí con él también hicimos a los tres. No, y grosso, claro, porque. También las bandas, imagínate técnicamente la complicación que es invitar a los tres, ¿no es cierto? Baterista, bajista. Generalmente invitan solamente a la persona que canta. El cantante, obviamente. Venía a cantar, te dio un micrófono y arrancaste. Entonces, ese gesto de decir, che, venga la banda, fue para nosotros y nosotras, fue realmente. Nada, lo valoras mucho. Lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Pedro. No lo podés creer. Bueno, chicos, hay muchas preguntas. Explotó la aplicación Eruca en Mega. ¿Cuándo Tucumán? Preguntan por acá. ¿Cuándo el sur? Agosto. Siempre en la banda hay uno que sabe más las fechas que los demás. No. Sí, Lula. En este caso es Lula. Lula, ¿cómo? Decime, sin fechas concretas, pues obviamente las seguimos informando, pero ¿por dónde van a estar recorriendo? En junio estamos. El sábado en La Plata, el 9 de junio en Capital, el 23 de junio, el 14 de junio en Paraná, el 23 de junio en Rosario. Y en agosto nos vamos para el norte, vamos a hacer Tucumán, Salta y Jujuy. Una computadora es esta chica, sí, sabe impresionante. Todo. Impresionante. Así que bueno, nada, erucasativa.com, igual ahí tienen todas las fechas. Van a seguir en erucasativa.com y van a seguir agregando, me imagino, porque nombraste el sur y acá te están escribiendo. No, al sur ya fuimos, estuvimos en Ushuaia, estuvimos en Río Grande. En Puerto Madryn. Estuvimos en Madryn, en Comodoro el fin de pasado. Así que, nada, el sur para nosotros es hermoso y siempre que podemos vamos. Así que hemos ido ya. Buena ballena. ¿Viste vos una ballena? Ay, qué lindo. ¿Pero de casualidad? No, habían llegado el día anterior. Llegado ahí justo y... Nosotros nos hicimos las ballenas en la habitación. Sí. Salimos, estuvimos todo el día en el hotel. Todo el día tiradas en el hotel. No, yo fui con... ¿Tomaste el barquito ese o...? No, porque un amigo de allá, Ezequiel, me dijo, venite a conocer el estudio, no sé qué, me pasó a buscar por el hotel. Y cuando íbamos de camino me dice, ah, mira una ballena. Le digo, pero para. Como quien dice, mira, semáforo rojo. Claro, él reacostumbrado, viste, ah, mira, hay una ballena ahí. Y seguía rápido. Le digo, pará, frená, ¿viste? Bueno, ¿de qué se trata para la gente, los shows que acaba de comunicar Lula, para el del sábado 9 de junio aquí en Capital Federal? Venimos haciendo en una gira de los 10 años que inauguramos. ¿Mantienen ese concepto? En realidad no. Ese de Capital es un show. Paréntesis. No me la compliques. Es fácil. A ver, dale. Todo lo que venimos haciendo hasta ahora es la gira de 10 años. Claro. No vale. Todo eso que venimos haciendo no vale. No, y lo que vamos a seguir haciendo después también. O sea, este es un show que es único. En el Estadio Obras arrancamos con la gira 10 años. Claro. Estamos tocando esta gira, pero lo que vamos a hacer el 9 de junio en el Teatro de Colegiales es un show especial. Distinto. Porque como ya hicimos Obras, el show 10 años en Obras ya lo hicimos. Me quedó claro, solo ese cambia. Solo ese cambia para que la gente de Capital pueda ver otro show. Otro show que no anticipamos nada, pero va a ser distinto. Sí, y por favor, apúrense porque quedan re pocas entradas. Estamos al borde de agotar el teatro, así que ahí en la página de... en All Access pueden conseguir las últimas entradas. Y no van a agregar porque tienen que tocar por todos lados de Argentina, vamos a agregar, así que no van a agregar. Un único show. Así que avívense el 9 de junio. Viene Paul McCartney invitado. Bueno, ¿ves por Paul, qué te Ringo, bien todos. Que son buena gente, que le dan oportunidad a los nuevos. Sí, claro. Le damos oportunidad a todos. Le vamos a dar oportunidad que toque un par de temas, a ver que la gente lo conozca, ¿viste? Aguante Ruca, Madryn explotó, dice Brian. Sí, Madryn. El 3 del 8 los esperamos en Tucumán. Vengan a Santiago del Estero, sí, al Santiago Espacio Palo. Cultural. Bueno, lo están pidiendo a todos lados, chicas, ahí que el manager haga tome magia. Nota. No, en la medida que podemos tratamos de ir a todos lados. A veces se complica porque, bueno, la logística, esto, lo otro.
Pero ahora ponele, vamos a Paraná, que hace un montón que no vamos, el 14 de junio, que tenemos un show re lindo, porque es un show al aire libre, gratuito, con Miss Bolivia y El Cuelgue, que es un show por el centenario de la reforma universitaria. Qué buena onda. Sí, el 14 de junio, así que va a estar buenísimo ahí en la plaza, así que va a ser una linda convocatoria. Bueno, Mega, que tiene repetidoras en todo el país, en la aplicación se escucha también en todo el mundo, obviamente tomaron nota los lugares donde irán. Yo, viste que uno siempre habla como porteño, pensando que te están escuchando acá. Obviamente, claro. Convoco el 9 de junio al teatro aquí en Colegiales para este show, los que están cerquita de la radio físicamente, pero la radio es una claro. cosa mágica que pero se es verdad que antes había que hablar así porque claro. no había tantas repetidoras. Claro. Mira, el otro día fui con el show de Ciro los Persas a Bahía Blanca. Impresionante, tiene una repetidora Mega en Bahía Blanca. Sí. Después estuve en Bariloche este último fin de semana y uno no se da cuenta. Y de repente, sí, viste, el 98.3 de Capital y Buenos Aires se transforma en otro dial y la gente claro. está prendidísima claro. escuchando el rock argentino. Chicos, un placer. Gracias, chicas, bebé, gracias Mega gracias. Por tenernos siempre en cuenta. Por favor, un placer. Acá estamos siempre pasando sus canciones y comentando todo lo que hagan. 9 de junio aquí en el Teatro de Colegiales, pero. El país entero va a poder escuchar a Eruca Sativa en erucasativa.com. Pueden ver las fechas. Un placer. Gracias. Pasaba Eruca Sativa por Mega. Trending topic del mundo mundial entero. Eruca en Mega. Lo hemos logrado una vez más. Gracias a los Eruca.